¿No vienes con mami o con papi o con alguien? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botar. El video de Wilton Eniel Gutiérrez llorando y pidiendo ayuda a un agente de migración en la frontera entre México y Estados Unidos conmocionó a la opinión pública y a su familia. El niño de 10 años no viajaba solo. Iba con su madre, Meilin Obregón, quien está desaparecida, aseguran el padre y la abuela del menor, que residen en Montes de Oro, El Paraíso, una comunidad recóndita de la región atlántica del Caribe Sur de Nicaragua. Digamos, la familia triste ya porque no está esa, digamos, la presencia de ella, digamos, pero ya, como le digo, se fue, por eso, digo, como, digamos, descontrol de pareja que hay, entonces ya. La familia decidió, digamos, que se fuera para allá. Socorro Leiva, abuela de Wilton, cree que su hija Meilin fue secuestrada en México. Según información de otro de sus hijos, Misael Obregón, quien reside en Estados Unidos, la madre y el niño fueron rechazados en la frontera y deportados a México, donde habrían sido secuestrados por coyotes que tras una negociación solo liberaron al niño. Estoy en dos ahorita. Ya en el niño yo ni pienso, ni tan siquiera. Sé porque yo sé que está seguro que de cualquier manera lo va a llegar a la familia. Donde puede estar mejor el niño, pero y de ahí, ella y él, pienso ahora yo. El gobierno de Nicaragua trabaja con México y Estados Unidos para ubicar a Wilton y a su madre y que así puedan regresar a salvo al país. El número de menores no acompañados detectados en la frontera sur estadounidense registró en marzo un aumento de 100% respecto al mes anterior, al sumar más de 18.000 niños, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.